testifica para que muchos se conviertan a Dios. ¿Qué tal? Me da muchísimo gusto saludarte en este nuestro día número 195, conociendo y viviendo la palabra de Dios. En esta ocasión quiero animarte a que podamos leer ahí en el libro de Hechos desde el capítulo 21, versículo 17, hasta que termina este hermoso libro ahí en el capítulo 28, versículo 31. Algo que quisiera que eh, pudiéramos observar es que el mensaje de Cristo eh, produce eh, muchas reacciones. Algunas de ellas, bueno, son favorables, pero la verdad es que muchas reacciones también son de rechazo, eh, de aversión inclusive, eh, pues, eh, por, por escuchar de Cristo. La verdad es que muchas veces eh, todo el, el mensaje que el Señor trae a los corazones, pues, se convierte a veces en, en algo incómodo. Eh, incomoda porque eh, mueven mucho nuestras vidas, porque las personas, eh, la verdad es que, pues, nos gusta seguir nuestros deseos, eh, seguir con nuestros proyectos de vida y no nos gusta que, que dios venga a intervenir eh, en todo la verdad es que pues ya tenemos valores muy hechos a lo largo de toda nuestra vida desde pequeñitos se nos inculcaron esos valores y, y pues bueno nos es difícil que de pronto eh, pues se nos hable del señor y nos hable que, que los valores que nosotros teníamos pues no son los correctos eh, y, y bueno pues eso pues es lo que ocasiona que muchas veces reaccionemos negativamente o se Seamos indiferentes, acusamos eh, inclusive sin fundamento. Me ha tocado observar a personas que, que realmente no saben por qué creen algo pero pero bueno eh, se aferran aunque no entiendan por qué creen en eso y eso pues eh, ocasiona que, que sean afectadas las personas que, que compartimos en ocasiones del señor algunos pues con intolerancia eh, pues se hace como un complot algunos como en el caso de Pablo pues hay encarcelamientos y hasta la muerte. Ahora, el tema, y, y bueno, que nos trae en esta semana y que hemos estado eh, tratando de contestar a, a una pregunta, es cómo ser una iglesia que impacte a su comunidad. Y pensando en todo esto de las reacciones, bueno, lo que tenemos que hacer es. Eh, ante cada una de estas muestras de oposición que estemos enfrentando, eh, pues necesitamos nosotros ser sabios en la forma en que vamos a contestar. Eh, no es conveniente que nos alteremos, no es conveniente que, que, que pues tengamos un pleito acalorado eh, por cosas que a veces las mismas personas no quieren escucharnos. Necesitamos ir acompañando esas palabras o esos encuentros, eh, esa, esa forma de dialogar con las personas pero acompañado de mucha oración, para que sea, como hemos visto también, el Espíritu Santo quien convenza los corazones, quien prepare esa tierra para que nosotros podamos compartir el Evangelio. En segundo lugar, algo también que necesitamos es mantenernos compartiendo siempre nuestro testimonio cuando nos convertimos. Es impresionante cuando uno habla solamente eh, pues diciendo algunos versículos claro que eso va a mover los corazones pero eso tiene que ir acompañado de nuestro propio testimonio de cómo nosotros hemos ido aplicando esas verdades bíblicas a nuestra vida y cómo el Señor ha obrado poderosamente en nosotros. Eso, eh, bueno, ayuda muchísimo. Y yo quiero recomendarte que siempre que compartas de Cristo, hables de lo que Él ha hecho en tu corazón. ¿Cómo, cómo es que Él te encontró? ¿En qué situación te encontrabas? ¿Cómo Él te rescató? Y ahora, eh, pues, la vida que tú llevas gracias a Él. Hay un pasaje que yo quisiera que pudiéramos... Eh, pues ver con más detenimiento el día de hoy dice para que les abras los ojos y se conviertan de las tinieblas a la luz y del poder de Satanás a Dios a fin de que por la fe en mí reciban el perdón de los pecados y la herencia entre los santificados algo que debemos de orar y el motivo por el cual compartimos lo que el señor ha hecho en nosotros es que sean abiertos los ojos de todas las personas que nos están escuchando de aquellos que se encuentran viviendo como dice este versículo todavía en tinieblas eh, pueda resplandecer la luz de jesús en sus vidas en sus matrimonios eh, en su en su relación familiar eh, realmente cristo no solamente es, es, es un, un conocimiento eh, una serie de creencias abstractas que no tienen que ver nada con nuestra vida no la Jesucristo es tan pertinente a nuestras vidas, a cada situación que las personas están viviendo, eh, situaciones de enfermedad, situaciones de escasez económica, eh, problemas laborales, eh, problemas sociales. El Señor viene a, a, a traer luz en medio de, las, de todas estas, estas cuestiones. Cuando las personas estamos en pecado, en inmoralidad, Cristo viene a rescatarnos. Por eso es que Él quiere sacarnos de nuestras tinieblas a la luz. Y es pertinente el mensaje de Cristo, por lo tanto, hablemoslo con seguridad, no con inseguridad, no con temor, no con miedo. Tenemos que hablar de Cristo con toda la seguridad y, como comentaba hace un momento, eh, apoyado siempre por el mensaje de Cristo. Eh, algo que también, en tercer lugar, necesitamos hacer es que es que Jesús siempre nos va a pedir que sigamos predicando. Predica, Él te pondrá con personas eh, ante experiencias, ante situaciones, en lugares que tú jamás te has imaginado, pero que son lugares estratégicos para que tú puedas testificar, para que tú puedas seguir hablando de Cristo y muchos sean ganados, eh, pues desde, desde lo más profundo y sanados en su corazón. Es, esa es la intención del Señor, rescatar de las tinieblas a las personas y quiere utilizar. A ti para que su reino sea extendido eh, esta situación que, que Pablo estaba viviendo él estaba pues en, en una prisión domiciliaria y ahí en Roma esperando un juicio. Pero, pero le permitieron recibir a personas, pudo escribir en ese lugar y, y él, él utilizó esas circunstancias, Dios utilizó las circunstancias para que Pablo pudiera seguir predicando de Cristo. Esta pandemia que estamos experimentando tal vez eh, pudiéramos considerarlo como algo tan negativo tan difícil en nuestra vida, pero seguramente Dios quiere iluminarnos y quiere usarnos en este tiempo. No dejes de hablar del Señor, sigue adelante compartiendo de Cristo y que el Señor te use poderosamente. Que Dios te bendiga y si Él lo permite, nos vemos en la próxima.